en la cabina de un Jack 52. ¿Y aquí? Sí, ¿te puedes pisar en el asiento? No pasa nada. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Y nos sentamos. Coño. O el ángulo visual de la cámara es poco, o el simulador IL2, joder, veo mucho más de lo que se ve en la cámara, pero bueno, tenemos retrovisor y todo, importante. ¿Esto es RPM? Sí, como es adaptación de la turbina del Pacto de Varsovia. Este avión es un entrenador del Pacto de Varsovia. Era el primer avión que tenían los pilotos rusos en el ejército. Y como es transición a turbina, en vez de revoluciones están tanto por ciento de potencia. Tanto por ciento de potencia, vale. Sí, vale. Las turbinas igual. Gracias a Dios, por eso veo N1 y tal. Claro. ¿Instrumento en ruso? Ese es el de presión de admisión. Esos son los tanques, la presurización de los tanques. Vale, de los tanques. El principal, el de la izquierda, y el de reserva, el de la derecha. Y ese es el manifold. El manifold pressure, vale. Un reloj ruso. Ajá. ¿Cómo suena? Sí, con todas las tic-tac, cosillas. Tic-tac. El altímetro va en metros, ¿vale? Y el anemómetro va en kilómetros por hora. Vale. Vean, ya está ahí. Es un horizonte artificial, ¿vale? Ruso, porque va al revés. ¡Ay, Dios! Y sí, es acojonante porque va al revés. La indicación que tienes aquí es la tierra por arriba y el cielo por abajo. Hostia, bueno. Variómetro. Un variómetro con bastón y bola. Un voltímetro amperímetro. Ese es el primer de cilindros y presión de... Ahora me llaman, es unos que esté arrancando el avión, es que me están llamando. Esos son los litros de gasolina. Las temperaturas y presiones de aceite y tal. Es un giro direccional que va muy bien. Es una temperatura de la entrada de carburador. Y las temperaturas de los cilindros. Vale. Mira. Y con gasolina va menos de 20 litros en cada tanque. Tenemos aquí, esto es. Eso es el selector de intercom. Y abajo la radio. Batería, generador, la calefacción del pitot. ¿Qué tenemos aquí? Esas son las persianas de cilindros y luego está. Esto es la calefacción de carburador. Y ese es el aire de emergencia, esta botellita. ¿El aire de emergencia? Sí. Vale. Vale, para tener aterrizaje. Aquí atrás, ¿qué hay? Ahí atrás, eso es un ADF ruso, pero que no funciona aquí en España. Vale, está acolchado el avión. Sí. Y bueno, ¿tren? Está. Paso adelante es paso corto. Y le vas metiendo más paso. Vale. Intercom. De misiles. ¿Cuánto va a tener aquí? Sí. Una palanca de flaps, ¿vale? Los interruptores y la botella de aire que va aquí atrás. Y esto. ¿El compensador? El compensador aquí es este. A ver qué duro va. Pues no va duro. No. Esto es un cortador, corta el combustible del motor en caso de un aterrizaje de emergencia o algo, lo cortas para los magnetos allí. Vale, ¿y esto? Pero fuera, ya. Magnetos. Sí. Dios mío, no han cambiado desde la Segunda Guerra Mundial, es la misma palanca. Sí, es la misma. Es la misma, macho. Pero esta palanca era la misma casi que el Mosca. Sí, Dios. Sí, igual. Uf. Luces del tren. Sí, de flaps. Y los pedales que van con un estribo. El que ubique en el líquido, lo veis, pero más.
Acabo de poner la cámara donde estaría un colimador, más o menos, la visibilidad muy buena, me puedo mover. Si fuese la cabina cerrada, ahora sí. Más que nada para ponerlo en marcha y llevármelo, vale. La cabina cerrada, tengo el techo aquí arriba, me puedo mover bien. Me estoy pasando de calor, ¿eh? Vamos a vaciar, venga. Va muy dura, solo en tierra ya va dura. No, pero luego volando va muy suave, ¿eh? Va más suave. Sí, sí. Siempre han dicho que era un avión que había que hacer mucha fuerza. Sí, luego con la velocidad. ¿La palanquita son frenos? Esa palanca de frenos, sí. Hostia, pues es la misma solución que hace. Me lo quiero llevar.